noches. Muchas personas viendo. ¡Wow! Bienvenidos a su cinito de dominio público como cada sábado. Sí. Aquí está Maggie acompañándome. Muchas gracias, Maguita. Vamos a ver hoy el signo de la muerte con Cantinflas y Medel, como dice ahí. ¿Cómo están todos? Ahí está el Beto. ¿Está el Beto? Ni estoy viendo el chat. Sí, está Beto. Bueno, hola, Beto. Y otras 5 o 4 personas viendo. Ah, pues sí, el signo de la muerte. ¿Qué tal con la portada? ¿Qué les parece? Está rara. Está no manches. Está rara. Sí, ves al. Como el del güey con su disfraz de Ku Klux Klan, pero negro. Sí. Con el cuchillo. Ah, pues esta película es de. ¿Cómo se llama? Tengo aquí. A ver, les voy a compartir tantito y leer tantito en lo que. Ese Beto siempre puesto de en lo que llega más gente. Rapidísimo, les doy unos cuantos párrafos. Ah, ¿qué tal? Este es un texto que viene en la página. Bueno, ahí viene la página en la descripción de este video por si quieren leerlo. Habla de cómo está. Fue filmado en el Museo Nacional de. ¿Qué? Antropología e Historia. ¿Cómo se llama ese museo? Sí. Nunca he ido, pues. ¿Qué dice? Además de la investigación, la función en secuencia inicial se aprecian objetos de suma importancia como la Chalchihuitlicue, la Piedra del Sol, la Coatlicue y la Piedra de Tizoc. Un cuchillo de obsidiana pasa a ser una pieza de exhibición. Todo eso lo vamos a ver, si lo usaron de veras. Se observan imágenes en las que luce la sala de arqueología del antiguo museo, el patio, la sala de historia. Otras cosas debieron de ser recreadas en el set. Y qué más, la sala de monolito, la histórica alfarería, antropología, todo eso se ve. Se comprendería por qué la sala histórica sirvió como escenario para sketches irreverentes donde los actores interactuaron con maniquíes de personajes históricos. Luego ya ebrios comienzan a alucinar. Esos son spoilers. A quien se le habrían encargado los detalles de decoración de las salas reconstruidas fue el pintor Roberto Montenegro, que fungió como subdirector artístico, que usa símbolos que aluden a la luna, el códice Borgia, bla bla bla. Por aquí decía quién. Bueno, el servicio, el relato del gran compositor, la música de Silvestre Revueltas, tiene música de Silvestre Revueltas. Wow. Quien para 1939 ya había trabajado en la musicalización de Vámonos con Pancho Villa, de La Noche de los Mayas. Novo, Salvador Novo es el. ¿Cómo? ¿Salvador? ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. No sé qué Novo el director. Si es Salvador Novo, ya a ver, no, si no lo estoy, un escritor. Estoy confundiendo bien, cabrón. Bueno, ahorita les digo cómo se llama. ¿Qué más? Revueltas. Aunque la película fue un fracaso en taquilla, aunque la crítica de su tiempo prácticamente la ignoró, y a pesar de que aún se le sigue tomando como una farsa sin ritmo, Novo estaba orgulloso de la obra que produjo y escribió, la que consideraba un nuevo ángulo de auténtico mexicanismo cinematográfico y una película de gusto universal. Ah, pues sí. Ahí está. Un poquito de, como les digo, pueden seguir leyendo el artículo si siguen el link en la descripción. ¿Quién ha llegado? Julia, de Jesus, ¿quién es de Jesus? ¿De Jesus what? Bueno, hola Jesus. Y de DNA. Ay, Ámbar, hola Ámbar. Ah, pues sí, qué chido. Iria ya llegó, no, bueno. Qué gentío. Somos un montón ya. Qué padre. Buenas noches. Una vez más, es una película muy vieja, como la que vimos la semana pasada con Vincent Price acá, colgando mujeres y con la portada así, cargando una cabeza decapitada. Estas películas son como de horror, se supone que son para provocar que las novias en el cine se arrojen con el novio y lo abracen. Entonces hay mucha objetivización. Es como otras películas que hemos visto que hablan cosas como el racismo y cosas así. Hay que verlas con un enfoque historiográfico, ¿no? Como por decirlo de algún modo.
Sí hay racismo, hay misoginia, hay cosas así, pero pues el mundo era así, ¿no? Sirve ver estas cosas para reconocer todos esos fenómenos y aparte sentir un poco de gusto que al reconocerlos ya podemos evitarlos, ¿no? Y pasar algo mejor. Bienvenido Jesús. Es Jesús, es Jesús. Compañero. Jesús. Luego se cambian el nombre. No lo reconozco. Bueno, ¿ya quieren ver la película? Sí. Sí. Bueno, ahí los veo en el chat. Acá estamos. Aquí se ve bien ahora. A ver si no tengo que hacer mis cambios de último momento en vivo para como a veces me pasa. A ver, voy a subir un poquito el volumen. Lo voy a dejar aquí. A ver, ¿y no al cine? Sí. Al cinito. Al cinito. Pues bueno. Tercera llamada, ya empieza. Ahí les va. Ya me voy a callar, los veo en el chat. ¿Listo? Esta piedra, como ustedes verán, es, según cuentan los arqueólogos, la piedra de los sacrificios. En esta piedra las doncellas venían, ¿verdad? Es decir, las traían y las agarraban así, quedando completamente sacrificadas, y entonces por esa ranura que está ahí, es como canal, corría la sangre. Según Chitaquia, parece, ¿verdad? Yo no estoy muy seguro porque cuentan, son anécdotas, ¿verdad? Que una vez, en cierto detalle, una doncella, ¿verdad? No se dio cuenta y dijo, bueno, pues, cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que esta piedra no es de los sacrificios. Es de los sacrificios porque ha de haber costado mucho sacrificio para ver la sinopsis, ¿eh?
¿Y cuánta pesa esta piedra? Esta piedra pesa, según la, según como la carga usted, así pesa. Y le voy a enseñar otra. Ven en casa. Este ídolo, según la historia, sabe que es ídolo porque sus antepasados, ídolo, como se dice, ideología de idolatrar, idolatro, ídolo, nos idoleamos. Muy bien, este ídolo tuvo en su época 1000 años porque vivió 2000, aparte de 1000, todavía son 3000. Según los datos que yo he tomado, porque yo soy diario, no creo que nomás venga así, y ya vengo de otro modo. He tomado, según los datos que tengo aquí, data. Va del caso según y aquí pasa la página 23 y ya se me perdió. Bueno, no importa, lo importante es que este servicio de... Oh, yo adoro este ídolo. Aquí ya es cuestión de gusto, ¿verdad? Yo en ese momento vengo a ver lo que más frecuencia tiene quito, ¿verdad? Ahora les voy a enseñar otra cosa más interesante que tengo en mis estudios. Vamos. Enseguida, el Topilkin empuñaba un cuchillo agudo, de pedernal, y con él abría rápidamente el pecho. Sacaba el corazón de la víctima y lo arrojaba a los pies del libro. Finalmente, lo quemaba en el braserillo en que ardía el copal propiciatorio. Si el ídolo era de gran tamaño y tenía alguna cavidad, se le introducía el corazón con una especie de cucharilla de oro. ¡Qué admirable civilización, ¿verdad? ¿Le parece a usted? ¡Ah, claro! ¿Qué mejor destino que ofrendar el corazón a la deidad? Calmar su vida con la propia sangre. Morir en aras de un rito sagrado. Desnuda y sujeta por 4 sacerdotes. Esta es la forma como los códices describen los sacrificios. En cuanto al rito de Quetzalcóatl y la profecía contenida en el códice Xibitla, es muy lamentable la pérdida de aquella parte de la leyenda que describe el signo de predestinación que habría de distinguir a las doncellas cuyo sacrificio logrará la resurrección de la raza subyugada por los hombres blancos. Esperemos, para bien de la ciencia, que alguien tenga la suerte de tropezar con la parte que falta del códice Xibitla, no porque la leyenda tenga la menor probabilidad de realizarse, sino porque su hallazgo permitiría descifrar algunos signos hasta hoy ilegibles en ciertos monumentos precortesianos. Maestro Gallardo, es usted admirable. Su profesor, ¿quiere usted firmarme su libro? Con todo gusto, señora. Profundamente agradecida. Profesor. A sus pies. Hasta luego, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto de verlo, doctor. Su servidor. A mí me seduce este hombre con su sabiduría. Tengo todos sus libros. Gracias a él sabemos algo sobre las viejas culturas. Ha realizado los descubrimientos más asombrosos. Lo cierto es que es un tipo misterioso y magnético. Vive solo, con criados indígenas. Y frecuentemente desaparece de la ciudad. ¿Sí? Yo no sabía nada de eso. Doctor, soy redactor de TED. Quisiera que me concediera usted una entrevista exclusiva sobre sus últimos descubrimientos. Perdone mi desconfianza, pero ¿podría mostrarme su credencial? Sí. ¿Me dice?
pensará que no pueda complacerlo, pero usted lo comprenderá bien. Mis trabajos solo interesan a publicaciones especialistas. Permítame que insista, doctor. Te aseguro que será muy útil para sus trabajos futuros despertar en el público interés por una obra tan meritoria y patriótica como la que usted realiza. Bien. Pues le espero mañana en mi casa a las 11. Ahí está. Lleve sus preguntas formuladas para no perder tiempo. Muchas gracias. Momento. ¿Qué cosa? ¿A poco me llevo el calendario azteca? ¿Al libro de la biblioteca? ¿Acá? ¿Allá qué? ¿Acá? ¿Qué? ¿Acá? ¿Allá qué? ¿La plata? ¿Al calzado, señor? ¡Ah, me ataco! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
sacerdote. He aquí a la primera doncella predestinada. La noche es propicia. La sangre de tu corazón llenará el vaso sagrado. Bueno, aquí el diablo. Un momento. Son estas horas de levantarle a uno. ¿Quién podían poner su teléfono privado? ¿Sí? Ahí hablan por teléfono. Oh. Bueno. Ah, eres tú, Lola. Qué bueno que me hablaste. Oye, Carlito, que nunca has sido egoísta. Ya sé. ¿Quieres sacarme una noticia? Uh-huh. De eso se trata. Pero si no hay ninguna, muchacha. ¿Comemos juntos mañana? Ajá. Uh-huh. Pero solo que me pases una noticia. Ya. Espera, aquí hay un... La señora Tránsito López, madre entre las madres,
acaba de dar a luz otros 4 varoncitos. ¿Bueno? Está a buscarlo el periodista Carlos Manzano. Dice que usted lo citó. Avisa a ese caballero que no tengo nada que decirle. Que siga disfrutando de su calenturienta imaginación. Y avisa a todos los periódicos que no concederé ninguna entrevista. No quiero tratos con los imbéciles reporteros que todo lo entienden mal y todo lo equivocan. Perdóneme, doctor. Pero usted me concedió una entrevista para hoy. No le quitaré su tiempo. Traigo ya formuladas mis preguntas. ¿No podría contestarlas usted mismo? Tenga la amabilidad de retirarse. Me extraña mucho, doctor. Señor Manzano, no tiene usted ningún derecho a mezclar mi limpio nombre científico en sus reportajes policíacos. Es que esa muchacha presentaba... Créame, señor, que no me interesan sus noticias. Nuestras ocupaciones son muy distintas. Sinvergüenza. Me las va a pagar. Mira que tomarme el pelo de esta manera. ¿Quién? ¿Quién te ha engañado? El sinvergüenza de Carlos. Con que 4 niños. Y haberme negado esta buena noticia. ¡Carlos con 4 niños! Se resultó casado. No. Se trata de otra cosa. De un asunto completamente diferente. Hola. Hola. Ahora no, si no, si me la pasas, si no, después con qué escribe. Tan importante y perverbia. No se saca por encargarle a las mujeres cosas que no entienden. Aquí tienes orden, ponte a trabajar en eso. ¿Yo en sociales? Ni te creas, a mí me reservas espacio en la primera plana. No publicamos recetas de cocina en la primera plana. Tú haz lo que te digo, voy a entrevistar al doctor Gallardo y a desmentir esa notición de Carlos. Si sigues por ese camino vas a terminar vendiendo suscripciones. El doctor Gallardo ha pasado aviso a todos los periódicos que no recibirá ningún periodista. Manzano nos dejó cerrada esa puerta. Tú guarda el espacio. Ya veremos si esa puerta está cerrada. ¿Salano? ¿Está el doctor Gallardo? ¿El doctor Gallardo? ¿Está usted de que no sea punto fijo, verdad? Porque de repente está. Pero ya vienen a buscarle hace un rato y sí estaba, pero no estuvo siempre. Pero señor, si en el museo me han dicho que está aquí. Sí, así dicen en el museo siempre, pero pues, como son antigüedades, ¿verdad? De repente están, de repente ya no están. ¿Usted que es su secretario particular? Sí, yo soy de todas sus confianzas, ¿verdad? Pero aquí sí, quién sabe cómo cree usted que... Yo me sé. Entonces yo de repente, ¿verdad? Bueno, cosas de la vida, ¿verdad?
¿Sabes que la otra vez también pasó una cosa que a mí no me gustó? ¿Usted cree, sí, señor, como dijo el otro señor, que tenía razón? Y todavía encima dice, no, bueno, pues yo dije, yo como yo lo aprecio. ¿Tiene mucho tiempo aquí usted? Sí, yo desde chiquito, cuando era, me cuenta, ¿verdad? Yo no me acuerdo ya. Porque yo estoy siempre con él, desde chiquito. Yo era ya de grande ya, yo creo que yo también, pero yo soy Cantinflas. Nadie mejor que usted, señor Cantinflas, puede explicar al doctor Gallardo que soy un estudiante de arqueología. Pues sí, no sé lo que yo quiero explicar, ¿cómo le hago? Si yo lo veo y me dice que no está, yo sé que está, pero es muy difícil, oiga. Por eso se dan casos así como este que yo de plano yo. Yo en esas cosas, yo, tabacito, yo puedo decir que sí. Bueno, usted que es un hombre de ciencia, puede explicar al doctor Gallardo que traigo aquí unos códices del siglo XVI que heredé de mi familia. Ya cambia, para que usted ya cambia con las códices, ya cambia. Ya es una cosa codiciada, ¿verdad? Entonces ya es verdad la... Pase usted, señorita. Manzano, claro, ¿cree usted que este periódico es un patín? Nos ha puesto usted en un ridículo. Con una información que hemos ganado a todos los señores. No, con el absurdo de ligar un crimen pasional a una fantástica historieta de apaches emplumados. Doctor Gallardo, doctor Gallardo. Precisamente ahí está el mal. ¿Pero a quién se le ocurre mezclar el nombre de un cap de Dupré con un escándalo de policía? Los resultados no tardaron en presentarse. El doctor Gallardo no quiere tener nada con la prensa, y muy especialmente con el cambio. Manzano, usted va a tener un cambio. Encárguese usted durante 8 días de la sesión, escoja en la cocina. Pero, señor jefe, ¿qué? ¿La esposa en la cocina? ¿Por qué no se da cuenta de que esto es una humillación? ¿Y usted no se da cuenta de que esto es una orden? A ver si hay alguien capaz de digerir con receta. Señor Manzano, al teléfono. Que me comuniquen así. Muy bien. Carlos, perdóname que no pueda comer contigo, pero ¿sabes? Estoy en casa del doctor Gallardo. ¿Qué? No, Lola, no puede ser. Tú me estás tomando miserablemente el pelo. Tú no puedes estar con ese señor. Me ha dado preciosos informes sobre doña Tránsito López y sus 4 niños. Mira, Lola. Déjate de cosas y vamos a ver. No es posible. El profesor ha sido tan gentil que me ha invitado a comer con él. Si quieres, nos vemos más tarde. Cenamos juntos. ¿He tardado mucho, señorita? No, maestro. ¿Tu esposa? No. Es mi hija. Murió hace tiempo. No, quítenme esto. Una retirita. ¡Ojo, perro! ¡Sí! ¡Ay! No, ya. Yo fui, confieso. Disculpame. ¡Suéltame! ¡Confiesa! Y así era como se lograba hacer confesar a los asesinos o criminales que cometían un crimen. Y mire usted aquí esta parte, ¿verdad? Porque esto sigue. Bien, pues esto es verdad. ¿Y este? Gracias. Pues sí, claro, yo creo que... Pero en esa silla, ¿sabe qué? Sentaban a ese individuo y atornillarlos en esa forma y hacían un golpe circuito que traían los pies. De Paduma y que se cae 10, se llama. 10 horas después. Y resulta, ¿verdad?, que se acreditaban tanto que se dieron cuenta. ¿Qué hombre? No era. Sí, bien, pues sí, ¿sabe? Pero el asunto era, ¿verdad?, de que tenía. Es decir, cada verdugo funciona en particular
porque no daba la más. Por tanto. Llámame de 10, de 10, de 10. Y pues eso son rusos, ¿verdad? Sí. Pues esta sí es de la institución, pero tiene algo de ruso, porque cuentan que no murió ni luego luego. No más bien que iban muriendo, pues la bueno. Poco, no sé. Te voy a enseñar otra cosa, vamos por acá. Está horrible el café. Quería darle a la casa una de tus recetas, esposa en la cocina. ¿Vas a seguir con eso? ¿Y tú? ¿Por qué no cenas? No tengo apetito. ¿Son tan nutritivas las pirámides fritas de tu amigo el arqueólogo? Carlos, ¿te hubieras dolido tanto que haya logrado esa entrevista? ¿Qué le habría pasado? Si todavía tuvieras esa razón. No es preciso que estés de mal humor. Si te vas a enojar por cosas de esas. No es eso, Lola. ¿Cómo van a molestarme tus triunfos? Lo que pasa es que no me cae bien ese tipo. Pero sí es un alma de Dios. Un viejo. Eso sí, muy inteligente. Se ve una sabiduría. ¿Se puede uno pasar las horas oyéndole hablar de sus experimentos? De su... ¿Y piensas volver a verlo? No. Aunque quisiera. Después de la mala pasada que voy a jugarle mañana, cuando a leer los periódicos se dé cuenta que se dice una admiradora, la estudiante de arqueología, es otra imbécil periodista, no volverá a recibirme. ¡Maggie! ¿Ya vienes otra vez? ¿Hasta cuándo te vas a convencer que no quiero aceptarte ninguna invitación? ¿Eh? ¿Tienes indigestión? No, no, que no tengo ganas de verte ni de salir contigo. Pobrecita, perdí el abrigo. ¿Quién? ¿Quién es? Muy bueno. ¿Mi policía? Andaba buscando un número, pero creo que este es, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué número es ese? De la casa. ¿El mismo? ¿No le han cambiado? Sí. Aunque como cambia todo, ¿verdad? Yo le quería decir a usted francamente, le voy a hablar, ¿verdad? A ver si era posible que me recibiera una carta. Ay, por Dios. ¿Esto es tan repentino? No, repentino es lo mejor. Mire, ¿sabe qué? Esta carta, desde luego, yo no la escribí, ¿verdad? Pero a mí me mandaron, y saben, es casi como si esté la mano, pero que la manden bien, ¿verdad? Pues no tiene más remedio, ¿verdad? Desde luego, ¿sabe qué? Yo no sé lo que dice, no sé. Si quisiera de ver, no se la daba, yo se lo decía, pero no hay necesidad. Por eso mejor, lo que sé es que se trata de un asunto muy urgente. Muy bien, señor. ¿Por qué no pasa usted? Sí, lo que yo quería nada más que me abrió la puerta, porque por aquí, por la ventana, me agarra muy cortado. Pero usted aquí tiene una cagada mejor, ¿verdad? ¿Es para Lolita? Sí, para Lolita. Lolita es mi sobrina, ¿sabes? Sí. Y una cosa acá. Y el sobrino que son casi de la misma edad. Ay, eso es raro, pero puede ser, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Es el doctor Gallardo. El doctor, yo trabajo ahí con el doctor Gallardo. Ah, ¿usted practicante? Sin practicar, pero ya me dijiste que si era practicante.
Bueno, pero es el caso que mi sobrina no está y usted espera contestación. Sí, espero contestación de su sobrina, pero como usted me dijo hace un rato que su sobrina es igual que usted, y usted me da la contestación, para mí es igual. Pero para el doctor no. Y es el caso que yo tengo que salir. Y va a ser feliz sola. Ya sé que es peligroso para una muchacha. Hasta cierto punto le diría a usted, porque ya en ese caso, si usted quiere, yo la acompaño. Ay, muchísimas gracias. Entonces voy a traer mi abrigo. Y de paso traes un poco de dinero porque yo no traigo. No tardo nada. Nos cansamos de aprender a hacer el favor. Ay, José, nos vamos a divertir mucho. ¿Dónde vamos? Vamos a consultar a un brujo. ¿Un brujo? ¿A un mago que necesita tenía? ¿Mago? ¿Me das el brazo? Lo doy yo cuando lo damos nosotros. No es cierto, no perdió el abrigo. Perdón usted, ¿está el señor mago? Sí está, pero tendrá que esperar su turno, señora. Señorita. Si nos hace usted favor. Y soltera. Eso después lo arreglamos. El señor tendrá que esperar afuera. El mago solo atiende a señoras y señoritas. Yo no vengo a consultarle, señor. Yo vengo acompañándolo. ¿Por qué voy a esperar afuera? No da coraje. Por razón, desde que yo entré, usted me cayó muy mal, señor. Y mucho cuidado. Celoso. No, precavido. Momento. ¿A poco me va a decir usted ahora que anda de guía de turista? ¿Cuál gay? ¿Por qué se mete usted conmigo, hombre? ¿Por qué anda usted con esa mujer que adoro? Yo no ando con esa mujer anda conmigo y ella me trajo la tía de la señorita Lola, yo no la... No vino sola, no se hace... No vino sola, vino conmigo, por eso vino conmigo, para que no se meta usted en lo que no le interesa. ¿Qué pasa usted? ¿Qué esa mujer? Mire, ¿eh? Acá y acá. Atormentada por una gran esperanza. Esta esperanza se cumplirá. Pero dígame, ¿quién me quiere como yo? ¿Me va a dormir? Ya traté, espérese, no hable. ¿Qué traen usted con mis bigotes? ¿Y el mago? Vaya por la suya. ¿Es copa? Vaya, hombre. ¿Eh? Él está esperando su copa. ¿Yo? Abrazad. Por favor. Cantinflas, joven, son nada, no lo veo. No sea malo. Ya ves, te lo estoy diciendo. ¿Qué? Ya vio. ¿Dónde anda? Aquí estoy con usted y no me ve. ¿Por qué apagó la luz? No la apagué, señor. Es el poder mágico de Tezcatlipoca. ¿Eh? Te lo estoy diciendo, conmigo no te metas, hombre. Usted se aprovecha porque soy sordo. No es cierto, señor, me aprovecho porque puedo hacer uso de mí.
facultativo de la magia, ¿eh? No me grite a mí. ¡Ay! ¡No! ¿Por qué me jala los bigotes? Porque me calentó muy mal. Porque me calentó muy mal y ahorita puedo hacer lo que quiera. Por favor. ¿Eh? ¡No empujes! ¡Ahora, ¡Ay! Mire. Ahora no mira qué. Por favor. Y lo voy a aparecer, a ver si me acuerdo, quién sabe. ¿Eh? Aguante ahí un momento nomás. A ver, no. Por favor. Ay, bendito. Ay, mire, joven. Ahora sí, le reconozco. Usted es loco, ahora verá. Ahora sí, voy a la inspección. A tal parte, ahora. Pues de paro. Nomás va y desaparece hasta la inspección, señor. Por eso que va a estar. Hermano. No, la izquierda, el corazón. Eres criminal. Te quiere. Te desea. Te necesita. Perdón, señora. Turno, ¿verdad? Dispense usted, pero las consultas de este día han terminado. Pero... Buenas tardes. Y así esto sucede diariamente. Adiós. Pero esta muchacha estaba en casa del brujo, Lola. ¿Del brujo? ¿Cuál brujo? ¿El brujo? Pues, ¿sabes qué? Total, uno no sabe cuánto. A veces las cosas vienen. Claro, cuando vienen, pues se encuentran. Pues cuando no se encuentran, pues se vienen. Ay, pero ¿quién diablo tiene que esa manera de hablar? Bueno, mira. El caso es que ayer fui a ver al adivino. Y allí estaba la muchacha esta del periódico.
Hasta me llamó señora. Pobrecito. Ahora se lo perdono. ¿Dónde vive ese brujo? Yo no me acuerdo. Me llevo cantilla. Tienes que acompañarme a ver a ese brujo. Ay, por Dios, me da miedo, Lola. Bueno, entonces buscaré a Cantinflas para hacerme bien. Pero si no recibe hombre. No importa, ya me las arreglaré. Adiós, y muchas gracias. No voy consulta, caballero. Parece tanto trabajo para decirte, no doy consulta. No da consulta. Yo ahí, todavía en la calle. Dios, mamacita, ay, qué cosas tan lindas, qué cosas tan lindas. Ahí va uno con riesgo hasta de acostumbrarse y que se le quede un maldito. Porque no, pero entro de algún modo, calma, si verás. Y es mucho. Me entro, vas a ver cómo entro. ¿Conoce usted a esta muchacha? Nunca la he visto. Si hubiera venido, su destino no habría sido este. Permítame su mano izquierda. Sí, tenía yo razón. La teoría del doctor Gallardo se relaciona con estos sellos. El responsable de estos asesinatos es un fanático. Es necesario que me permita trabajar esta cuenta. Exijo que se merece trabajar otra vez en esta cuenta. Y yo exijo el original de su columna, porque dentro de media hora quiero la edición. Yo insisto, no pierda su tiempo. No me cita a mí. Está bien. Todavía voy a ganarme los 10,000 pesos que ofrecen nuestros competidores. Parece mentira que ellos sean más listos que nosotros. Tía, te hablo para tranquilizarte. Acabo de ver a tu famoso brujo. Y si esa birria es capaz de matar doncellas, entonces yo soy la Matajari. Y sí, hasta luego. Amigo Fernando, ¿en qué sala está el cuerpo de la muchacha de amor? En la sala 3. Gracias. Espantosa herida. Al hacer la autopsia creímos que había sido causada con una botella rota. ¿Con una botella? Pues encontramos unas astillas al parecer de cristal, pero el inspector encargado del caso dijo que eran de obsidiana y mandó llamar al doctor Gallardo. El doctor Gallardo vino aquí, acaba de ir, examinó el cuerpo y la herida, se llevó las astillas para estudiarlas. Prometió un inmediato informe. La muchacha solo estaba cubierta con ese velo. Opa, en efecto. Tiene un fuerte olor a copal, lo percibimos a pesar del pulmón. Hasta la vista, señor Montano. ¿Qué se le ofrece? Necesito ver al doctor Cantinflas. ¿Al doctor Cantinflas o al doctor Gallardo? El doctor Gallardo. Un momento. ¿Estás malo? A ver, saque la lengua. Déjate de cosas. Necesito ver a Gallardo. Pues sí, pero va a ser difícil. Gallardo nunca está aquí, el doctor, y cuando está, no quiere que diga uno que está.
Anda, déjame entrar. No puedo. ¿Y ahora qué confianza en eso? Déjame entrar. No, no puedo. ¿5 pesos? Bueno, sí, ya. No, y por 5 no. 10 ya puede ser. ¿Cómo? Eso sí, pero ahora hay que ver la forma de entrar, porque por aquí no vamos a entrar. Vamos a irnos sigilosamente por la puerta del jardín. Pero vamos a entrar con sigilosidad y con mucho ecuanimidad. Porque usted sabe, son cosas muy delicadas. Yo lo hago esto porque somos simpatías de veras, si no, y por ahí hay que llegar otros 10 pesos, porque es otra puerta. Ahí está, pero. Huele a copal. Sí, ese fue el pedido. Son cosas de nuestro criado. ¿No lo eres tú? No, sabe usted, el otro, somos dos, pero yo soy el de la confianza, el otro es el que no es de, no sabe qué será, pero más bien pasa esto, ¿verdad? Como él me tiene mucha confianza, yo también, es buena gente, pero el otro es más bien el que es, porque yo soy ese que le dije a usted, el otro es el Matralcín. ¡Ajá! Hasta que lo tengo agarrado, amigo. Lo agarré con las manos en la masa. ¿Cuál masa? Me agarró. ¿Usted qué nomás? Usted sígueme donde voy, hombre. Agarras. ¿Por qué no agarras otra carrera? Que esa carrera no es para usted. No. Con eso tengo. No, pues le falta más. Usted identifíquese. Usted es el cuerpo del delito. Yo soy periodista. Inspector Bautista, perdone, no lo había reconocido. Perdone mi presencia a ti, doctor. Ya sé que no le es grato. Pero de la inspección de policía me enviaron con el detective Medell para saber si tenía usted ya listo el dictamen sobre la silla de Siliana encontrada en el cuerpo de la víctima de anoche. Creo que soy dueño de mi tiempo, señor. Les haré el favor de tener ese dictamen cuando me sea posible. Me doy perfecta cuenta de sus ocupaciones, doctor Gallar. Y no quiero quitarle más el tiempo. Un instante, señor Manzano. Si sus ocupaciones se lo permiten, quisiera hablar con usted un momento a sola. Desgraciadamente, señor Manzano, voy creyendo que tiene usted razón al relacionar los crímenes de estos días con la leyenda que expliqué en mi última conferencia. Ante todo, le ruego que perdone mi rudeza inicial. La arqueología no es una ciencia a propósito para conservar el buen carácter. La vida de un hombre es muy corta si se consagra a descifrar el enigma de la muerte de una civilización que ha dejado sus huellas y sus signos misteriosos en piedras milenarias. Yo no tengo tiempo de ser jovial, cortés ni casi humano. Pero esos crímenes me han conmovido tanto como le han interesado a usted. Sospecho, como usted, que guardan una relación indudable con la leyenda del Códice Xilitla. Efectivamente, las astillas son de obsidiana y prueban que un maniático, un fanático, posiblemente el mismo que ha hecho desaparecer la parte faltante del códice, está dedicado a cometer esa clase de asesinato. Estoy resuelto a colaborar con usted para lograr la captura de ese loco. Muchas gracias, doctor. Precisamente,
Mi intención al llamar a la señorita Ponce fue la de lograr por su conducto que se le es amable que usted viniera a verme para este asunto. Alabo y admiro su sagacidad, señor Manzano. Estoy seguro de poder ayudarle para que se gane los 10,000 pesos que la nación ofrece por la captura del asesino. Es una manía de mi criado. Cree que las manos blancas profanan la obsidiana sagrada. ¿Manía? ¿Dice usted? Sí, tiene esa manía desde hace mucho tiempo. Le digo a usted que yo no tengo que ver nada con Mati, ella me invita. Precisamente, yo hablo de Matildita. ¿Cuál No le... Ay, mire, ¿eh? No se entiende con usted nada. ¿Ya? Que sí, véngase mejor. Muy bien. Mire, amigo, francamente hablando, le voy a decir la verdad. Usted no es mi amigo. Usted es un fresco. Ah, ¿que me invitas un refresco? ¿Acepto? Muchas gracias. Dos limonadas. Así se habla, hombre. No, que estás siempre siguiéndome, siempre tras de mí. Ahí están. Eso quiero hacer que desde un principio, ¿no? ¡Ah, bárbaro! Todavía tengo sed. Tengo sed acá, señorita. Necesito decirte una noticia muy importante. No, Carlos, de veras, tengo que irme ya. Hoy me toca guardia y quiero pasar antes por la casa. Será la última vez que hago este guardia. Porque no pasarán muchos días sin que la nación se quede sin una de sus más bonitas redactoras. He decidido casarme con ella. Precisamente con los 10,000 pesos que quería yo de darme cuando capture un feroz asesino. Ya me lo contarás todo a la noche. Llámame al periódico a las 10 y cenamos juntos. No, espera. Solo un momento. Voy a entrevistar al doctor Gallardo. Te felicito. ¿Eso es todo? ¿Y sé que te escribió una carta? Aquí la tengo. ¿Quieres leerla? Guarda. Los autógrafos de los sabios son muy valiosos. No me interesa lo que dice. Me perdona que sea periodista y cree que de veras me interesa la arqueología. Mira, yo también lo creo y he traído este idolillo para tus estudios. Este vestigio de la civilización del siglo XX lo adquirió el sabio Carlos Manzano en una tienda. Le costó 20 centavos, pero a falta de un anillo matrimonial, se lo entregó a la doncella predestinada en una ocasión en que ambos se dirigían a sus periódicos y se detuvieron así, en una base. El celoso arqueólogo Carlos Manzano estaba empeñado en convertirse en detective. Porque así se haría rico y podría privar a la nación de su más activa redactora. Una redactora tan hábil que le ganaba siempre a su novio las notas de primera plana. Dios es indígena. La castiga. Y la última vez que ella vio su nombre grabado en letras de molde fue en la sección de matrimonio al lado del de Carlos Manzano. ¡Ay, cómo me tiene mi corazón! ¡Ay, cómo me mira! Qué hermosa luna es esta noche. Mañana es la fiesta.
una vez. No, no tengo tiempo ni apetito. Cuando termine la guardia me iré a cenar con Carlos. ¿Vas a dignitarte? No sé, no me esperes. Nos vemos. No, 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 no. No olvides de la cena. De máquina. Hola. ¿Cómo es eso? Tu encarnación de la moderna velocidad, truecas hoy por la téñola que humedeces el melancólico humor, la fragorosa y mecánica escritura de tu renuncia. ¿Quieres callarte? No he dicho nada. No ha sido mi intención interrumpir tu importante trabajo. Ya la verdad no te hubiera molestado si no estuviera en un instante crucial y decisivo para mi existencia. No tengo dinero. Solo 20,000 pesos. No. ¿10? No. ¿5? No. 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 Uno. ¡Te digo que no! ¿20 centavos? Tampoco. ¿Un cigarro? No tengo. Adiós, ruin tundemac. Periódico La Nación. La señorita Ponce. ¿No está? Pero si hoy le toca guardia. Ahora mismo al kilómetro 14 de la carretera de Avero. Se cayó el avión que venía de Querétaro. ¡Una catástrofe! ¡No pierda su tiempo! ¿Quiere que nos ganen la noticia? ¡Vamos enseguida, luego! Y para esto interrumpí la canción. Interpreta mi silencio.
blanca esposa del sol. Pronto la sangre de las últimas doncellas predestinadas encenderá de vida tus pálidas mejillas. Y tu hijo predilecto, nuestro gran señor Quetzalcóatl, volverá a reinar y secará el corazón de los hombres blancos. Haz que llegue hasta el ara del sacrificio la doncella elegida por ti. Danos con ello señal de tu aquiescencia. Contempla la que nosotros te ofrendamos. Asesinada la víspera, había estado en el consultorio del grupo, se entusiasmó y quiso verlo enseguida. Bueno, señor comisario, no es justo que a uno lo aprenden así como así. Ustedes no saben con quién tratan. Vea esta credencial. De la Unión Indoamericana Pro Exterminio del Analfabetismo Continental. No tienen a este señor. ¿Y la sobrina de usted volvió a su casa después de ver al brujo? Sí, señor. Volvió diciendo que el tal brujo le parecía un embaucador sin importancia y que la muchacha asesinada jamás había estado en el consultorio. Imagínese usted, señor, que yo la vi. ¡Yo la vi! Estoy segura que ese hombre espantoso tiene secuestrada a Lola y a lo mejor hasta la ha asesinado. ¡Ay! ¡Si no me salvé de una tablita! No se salte, Tiamat. Señor comisario, yo creo que es urgente la captura de ese charlatán. Un momento, señor Manzano. Es necesario redondear la investigación. Claro que es necesario. Y si usted quiere saberlo, también soy secretario general de la Sociedad de Jóvenes Irrigentes. Retiren a este señor. ¿Y puede usted decirnos quién es ese brujo y cómo llegó a noticias de usted su existencia? Sí, señor. Leí las señas en el periódico y fui a consultarlo. Pero no me recibió. Cuando la chica asesinada salió, era mi turno. Pero dio por terminadas las consultas ese día. Bueno, después de todo, ¿por qué no hacerle caso al presidente honorario del Comité Infantil contra el Alcoholismo? ¡Soy inidentificable! Retiren a este señor. Pero me identifico. Que se aprende inmediatamente al brujo clarividente que vive en la calle de Arroyo número 15 y a cuanta persona se encuentra en ese domicilio. Eso es todo. Muchas gracias por su información. Puedo asegurarles que la señorita Fonsi será rescatada. Muchas gracias. Pero usted no se ha dado cuenta que también soy secretario de Antes de la Confederación Mundial de Esposas Menoscabadas. Encierren a este señor inmediatamente. Me encierra, pero me identifico. Cierren. Ponga los designios sagrados de los dioses, debe morir. Quien trate de estorbar nuestros ritos, debe morir. El gran día está próximo. La profecía de Quetzalcóatl ha de cumplir. El apogeo de la luna llena marcará la fecha de la resurrección de nuestra raza. No quede una sola huella del intruso. Me da risa pensar la sorpresa que va a llevar.
¿Es que no quiere que venga nunca a vernos? Yo te llevo por el aire como un rayo. ¿Pero no le pusiste en un telegrama? No. Quiero que sea una verdadera sorpresa. Mira, 5 años, Guillermo. Papacito. Esta es Alicia, mi compañera de colegio. ¿La llevamos a su casa? Sí, sí, claro. La llevamos, vaya si la llevamos. Ten el archivo, está con el códice. ¿Qué traes ahí? Es mercancía para los turistas. ¿Dónde te robaste? No. ¿Dónde te robaste? No te lleves pesado, joven. Yo no me robo nada, yo soy ya de turista, señor. ¿Quién te vio esto? ¿Ah, llora? ¿Quién te lo vio? Yo me lo encontré en la basura. ¿Quién se robó? Te lo compro. No lo vendo. ¿Y este? No. ¿Eh? ¿Y este? Mi querido amigo, ¿qué le trae por acá? Yo le suponía muy ocupado buscando a la señorita Ponce. Quisiera hacerle útil en algo. Abrigo la seguridad de que su novia está sana y tal. Ya la policía se ocupa en localizar al brujo. Por lo pronto, su secretario ha revelado datos muy interesantes, doctor. Tanto mejor, tanto mejor. ¿Y quién es ese brujo? Un instrumento de los dioses. Ah, pero usted lo relaciona con los crímenes anteriores y cree que Lola esté en sus manos. Amigo Manzano, estoy seguro de que esta vez sí se equivoca. ¿Conoce usted este idolillo, doctor Gallardo? No. Es una graciosa falsificación de las que adquieren los turistas. Veo que ustedes, los periodistas, son incorregiblemente afectos a las mistificaciones. ¿Se va usted? Hombre feliz que disfruta del sol y del aire. Yo tengo que quedarme todavía muchas horas en medio de estos defectores. Thank you.
Gracias, dioses de mis antepasados. La doncella enviada por vosotros ha llegado. Querido amigo, al fin ha caído usted en poder de los dioses de quienes duraba. Es lamentable, ¿no? Un joven tan brillante, un periodista tan sagaz, que no pueda mañana asombrar a sus lectores con informaciones sensacionales. Que no pueda salvar a su novia a tiempo, como ocurre en las mejores películas, que son la flor más brillante de su civilización. Es lamentable, ¿no? Y haber estado tan cerca del códice perdido de su isla, de ese códice que está en mi escritorio del museo. Ya nada de salvarlo, mi querido amigo. No se juega impunemente con la voluntad inexorable de los dioses. Dentro de muy pocas horas, la luna será roja, roja, con la sangre de la última doncella, de Lola Ponce, de su novia, a quien los dioses le disputan. Y su corazón civilizado se secará como todos los demás para siempre. No, no voy a matarle a usted. No me hace falta, querido amigo. Los dioses implacables lo meterán a usted en las hordas de todos los hombres blancos. Dentro de muy poco tiempo, amigo Manzano. Es que lo encontré, yo ya sé dónde está la señorita Lola. La van a matar, ¿qué hago? Aquí está el trago, empújese un traguito. ¿Cuál trago? Que la señorita Lola no sea imprudente. Es aguardiente, pero bueno. ¿Cuál aguardiente? Bueno, hombre, por favor. Tenga la bondad, acompáñeme, señor. Tómese un traguito. Bueno, no, me lo tomo, pero con la condición, vamos pronto. Por favor, hombre. Carlota, ¿cómo estáis, Boy? ¿Mark? ¿Cómo estáis? Estoy como Ripley. Almorzasteis hoy con apetitez. ¿Y Boy? Ya lo sabéis. Pasemos a la carrocería. Como gustéis. Ok. ¿No os calléis? No. ¿Os calléis? No, Mark. ¿Me agarráis? No. Omar, qué hermoso soy, ya lo sabéis. Más adentro, por favor. Más fácil. Come in, boy. Come in. Aló. Hello.
¿Conecta el radio, ma? Mi amor mío. Aquí está el código que señala la actividad fiscal. ¿Cuál código? Pues precisamente yo ya lo fui a buscar a la tía Mati y le dejé un recado porque no estaba y lo fui a buscar hasta el periódico. Luego me vine para acá. ¿Saben qué? En la casa del doctor Matlalki tiene a la señorita Lola y una señorita que entró por una puerta secreta la agarró también. La otra doncella se destinaba. Yo no sé de eso, pero yo sé que la agarró y luego... Vámonos pronto, Andrés. No nos va a dar tiempo, hombre. Aguárdale. Aquí hay un plan. Deja examinar. Vámonos, hombre. La casa del doctor comunica secretamente con el local en que se consuman los edificios.
pero también este museo está lleno de pasadizos subterráneos. Y así, en su despacho, tiene que haber... Llegaremos más pronto. Ayúdame a buscar. Gran sacerdote, los dioses han querido que se cumplan las profecías de tus antepasados. La doncella enviada por la diosa de la luna ha llegado, y el sacrificio final será doble. Por favor, ponga esa pistola, usted. Lléveme a la comisaría, necesito. No me moleste. No me molesta, señor. No tengo tiempo, señor. Estoy de punto. ¿Estás de punto? Pues no es punto. Que usted aquí se vaya a dormir la mona. ¿Cuál mona? Por favor, lléveme a la comisaría. No, señor. Usted es no, contrese. Pues lléveme. Quiero que me lleve la pistola de... ¿Se la va a dar? Pues lléveme. No, señor. O me lleva a todos. No me lo estoy molestando. O me lleva o me lo llevo, señor. No, señor. Pues ya lo conozco a usted. Yo también lo conozco a usted. No me force, señor. A mí, Dios. Adiós. Yo vengo a la comisaría, ¿sí? ¿Usted? ¿Inspector Bautista? Perdón, no la había reconocido. Como yo no oigo en la oscuridad. ¿Tuviera la bondad de abrirme estas cosas? ¿Y usted qué anda haciendo aquí? ¿Eh? Podemos encontrar un pasadizo secreto. Gran señor Quetzalcóatl, tu voluntad será cumplida. Los corazones de los hombres blancos se secarán y yo reinaré en tu nombre sobre tu vasto imperio. Aquí está. ¿Eh? Vamos. Aquí está. Pues eso hubiera usted dicho desde un principio. No sé, a lo mejor ya las mataron. Pues yo que le digo, señor, que usted está de punto, señores. ¿Sí? ¡Es no son puntos! Mi fiel Matlaltín, empuña este cuchillo y ayúdame a consumar el supremo sacrificio. Tu raza vencida será la raza victoriosa de los dioses inmortales. Vosotros también, dioses. El falso hijo de Quetzalcóatl no ha sabido resistir la prueba suprema. Ha sido incapaz de renunciar al vil amor por su hija. No ha querido sacrificarla a los dioses. Yo voy a hacerlo. Yo encenderé tus mejillas pálidas con la sangre de la doncella que tú misma enviaste.
Despierta, Lola. Despierta, soy yo, Lola. Despierta. ¿Cuál esposa? ¿Cuál esposa? Vaya, ella. No, 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 no discutan. No, pero ahora decidirme. Martín. Estoy despierto, muy forzado. No, 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 no es importado, Martín. Mire, después de todo, es sordo. ¿Qué puede pasar? Ah, ¿nos vamos a casar? Carmen, ¿esto sí te lleva a la primera plana? No. Nos lleva a la sección de matrimonio. Pues eso fue la película. ¿Les gustó? Está muy extraña, pero sí, a mí sí me gustó, muy interesante. ¿Siguen despiertos? Ah, pues sí, se imaginaban que así era la primera película de Cantinflas. No. Era hasta arriba su nombre, Cantinflas, en el reparto. Está rara, sí. Sí, está súper rara y es... No, el tono está por todos lados, ¿no? No se sabe si es de horror, de comedia, de misterio, de qué. Y querían hacerle así como... Andy, cabrón, ¿y eso? Desde que me la pirateé de la página de TV Azteca. Vayan a ver el video original en la página de TV Azteca para que oigan el audio, cómo estaba antes. Si de por sí suena horrible, vean cómo estaba antes de que lo arreglara. A Beto sí le gustó, dice Julia que estuvo extraña y Beto que está chingona. Está chingona, está rarita, sí, pues ya no se hicieron películas así después de esto, ¿no? Sobre todo las de Cantinflas, pues eran más familiares y todo eso, ya no salía haciendo brujerías ni salían sacrificios a Quetzalcóatl. Qué loco, ¿no? Vale la pena mencionar cómo trataban de... Salvador Novo dijo que quería hacer algo así como de mexicanismo, algo así como mexicanista, pero termina satanizando las creencias de los indígenas, a los indigenistas también los vilifica, ¿no? Un poco. Está medio gacho eso, pero pues como que no lo veían así, ¿no? Porque de todas formas las cosas
indígenas se veían con cierta como superstición por todo el mundo en esos tiempos. Entonces no se les hacía ofensivo ni nada. Pero pues ahora sí lo ves y dices, no manches, qué pena. Y los mestizos, ¿no? Atribuyéndose las creencias, tradiciones y rituales de los indígenas, robándoles su cultura. ¿Qué más pudimos ver? Pues el papel de la mujer, también de esos tiempos, pues en el papel de víctimas, ¿no? Y incluso a la de esta actriz más graciosa también a ella la objetivizaban, ¿no? Sí. De paso. Bueno, pues son cosas que podemos observar, podemos apreciar, afortunadamente. Y no tenemos que celebrarlas, ¿no? Simplemente podemos apreciarlas por lo que son, o mejor dicho, por lo que fueron. Estuvo muy interesante de ver. Y sí, Cantinflas se estrenó con una película de hechicerías y señoras enseñando las chichis y así. No se lo esperaban, y vestido de mujer el güey. Sí, esa escena con Medel estuvo rarísima, ¿no? Maximiliano y Carlota. Como todo el humorismo todavía era como del cine mudo, que era muy físico. Hay partes que parecen los Looney Tunes, ¿no? Parece Bugs Bunny disfrazándose de mujer dándole un beso a Elmer o cosas así de sí. Plano. pues ya, a mí sí me gusta. Y vean, todo eso es en serio, es la Piedra del Sol de adeveras, es el Museo de adeveras y estos güeyes haciendo su desmadre ahí. Y tocando de veras los objetos prehispánicos, qué onda. Sí, quién sabe cuánto maltrato hayan tenido los objetos nada más por la filmación de esta película. Ya está, pues rechazada por la crítica, fracaso en la taquilla. No creo que es de dominio público oficialmente, pero pues ni siquiera le han arreglado el sonido ni el video, porque nadie confía en su potencial comercial, ¿no? Porque no sé, no son temas que asocies usualmente con Cantinflas. No para nada. Y ya, pues el Medel, el que hacía mancuerna con Cantinflas, pues pasó a segundo plano totalmente, ¿no? Después de esto. Que parece que querían hacerlos como el Gordo y el Flaco o algo así. Y pues, qué bueno, no. Porque estaba muy mal, muy maldito. Sí, no, pues véanla. Sí. No lo hace muy bien que digamos el Medel. No. Bueno, pues eso fue todo por su cinito de dominio público de hoy. ¿Te gustó, perrita? La perrita está aquí durmiéndose también. Todo el mundo es crítico ya. ¿No te gustó, perrita? Ay, Dios mío. Y el gato por allá, amargado. No, sí salieron un rato, ¿no? Sí. Preguntaron por las mascotas, ahí estaban. Y el bot no molestó ahora. Nadie le hizo caso al bot. No, en el cinito no. El cinito pasado estaba en friega con el bot. Denle un abrazo al gato y a la perrita de parte de Julia. Claro que sí. A la perrita. Deja, traigo al gato también para que se despida. Ay, güey. Estaba bien a gusto el gato, pero... Ya de todos modos lo tenemos. Ya me lo traje que, para. Los tenemos que guardar. Adiós. Para que se despidan los animalitos. Adiós. ¿Qué dice Ale? ¡Ay! Dice gracias y les mando un abrazo. Abrazo a todos. Gracias por venir a ver nuestro cinito. No somos críticos, tenemos sueños. Sí, pues está. ¿Qué dicen? ¿Debería hacerles más temprano? ¿Como a las 9 en lugar de las 10? No sé, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, de todas formas, muchas gracias por desvelarse con nosotros. Gracias al Cari, que hay el Cari, a Beto, a Jessy, que se asomó, mucha gente llegó a saludar hoy, qué chido. Sí, los queremos mucho. A ver si mañana saco... El horario está bien. Ah, bueno, qué bueno que dicen que el horario está bien. Mañana creo que sale el próximo Vida de Anime, si no, cuando mucho, el lunes... si quieren, les tengo una primicia a ustedes que se quedaron hasta el final viendo la película. Van a salir 3 episodios de Vida de Anime la semana que entra, espero. El primero es de uno de béisbol que se llama Bateadores o Touch.
El segundo va a ser Remy. Remy, el niño sin familia. El niño sin nadie. Y el tercero va a ser la el segundo episodio de Candy Candy. Mil gracias por compartir. Gracias, Beto. Gracias a ti, que nunca te pierdes ni un stream. ¿Que nos demos un abrazote o qué? Ah, dense un abrazote. Ah, ah, nosotros. Rayita. Bueno, ahí está el abrazo para todos ustedes también. Y pues hasta mañana o el lunes que salga el video. Lo voy a poner en Premiere para que también haya chat por si se quieren estar al pendiente del canal. Yo creo que lo voy a estrenar en la noche, algo así también como tipo 10 de la noche. Va a durar unos minutos, pero va a estar el chat abierto ahí para que pasen a saludar y verlo el estreno en vivo con quien dice la premiere. Y ya es todo. Ahora sí. Adiós. Muchas gracias y bye. Nos vemos pronto. Sí, a ver qué película pongo la próxima vez, pero el próximo stream es el martes. Sí, el martes. Juegas como niña, seguimos jugando Butterfly Soup. Y ya, ahora sí. Bye, bye. Muchas gracias. Adiós. Nos queremos mucho. Bye. Maestro Gallardo, es usted admirable. Su profesor, ¿quisiera usted firmarme su libro? Con todo gusto, señor.